Bienvenidos, queridos amigas y amigos. Hoy mi persona estará acompañando al nuevo programa Pelote Trapo y al lado tenemos al profe Ciro comentándonos más sobre las actividades del 1 de mayo. Y coméntenos, profe Ciro, ¿cómo, dónde y a qué hora va a ser el festejo, ¿no? Bueno, gracias por la entrevista y decirte pues que la academia, como siempre, sigue trabajando y año tras año. Y qué más feliz que cumplir 41 años al lado de esta institución que es extraordinariamente hermosa. Aparte de eso, le presta un servicio enorme a la sociedad, a la familia, a la formación de estos jugadores que vienen a practicar aquí y luego alcanzan su sueño haciendo realidad, jugando en equipos profesionales, como también van a las universidades para alcanzar otro título que es el social, en lo cual también la academia aporta con esto a la sociedad, y creemos que en 41 años ha formado muchísimos profesionales, tanto en el deporte del fútbol como también en la parte social. Muy bien, y sabemos también que durante los 41 años que va a cumplir la Academia Tawichi, él desde el inicio también estuvo con nosotros, y coméntenos qué se siente estar y cumplir los 41 años igual que la Academia Tawichi, ¿no? Bueno, pues digo que una gran satisfacción que Dios me ha permitido estar 41 años ahora y que todavía seguimos con esa energía como al comienzo, con los desafíos que son los años tras años en ir formando, en ir tratando de motivar a toda esa juventud y llegar a acorde. Primero diríamos que en los 41 años hubo un hombre muy, muy, pero preponderante, cariñoso de su hijo, que hizo posible que se haga esta academia. Rolando Aguilera Pareja, el papá de Rolito, el papá de Erwin, el papá de Tania. Esto fue el motivo que el amor a su hijo hizo que nazca esta academia, pero familiar, diríamos así, por una necesidad de que su hijo juegue en fútbol, el deporte que él lo había jugado, que él había soñado también poder seguir jugándolo, ¿no? Después de que pasó momentos difíciles, volvió a su tierra, y por eso con la mentalidad de poder hacer esta academia para su hijo, que después se ha formado en esta gran institución que día tras día proyecta grandes cosas para cada chico en su formación. Bueno, muy bien. Y coméntenos, profe Ciro, ¿qué fecha se va a realizar el agasajo a la Academia Tawichi? ¿A qué hora y en dónde? Bueno, el directorio a cargo ahora de Rolito Aguilera y Erwin y Tania, y viendo pues la necesidad de darle un mayor realce, porque el 1 de mayo todo el mundo está ocupado, los trabajadores y todo lo que conforma. Entonces, el 11 de mayo la academia va a estar realzando su cumpleaños en los 41 años y va a tratarlo de hacer de la mejor manera, como siempre lo ha hecho, realzando todos estos momentos tan especiales que tiene la academia con su gente, con los padres, con los directivos, con los Tawichi que juegan profesionalmente, como aquellos que han pasado ya por la edad a estar en otro aspecto, en trabajo, desarrollando otros trabajos que puedan complementar también su vida diaria de ellos, y al mismo tiempo nos acompañan aquí. Dentro de lo que está establecido, generalmente hacemos la misa para todos los difuntos, para todas esas personas que ya se fueron y que cariñosamente nosotros se lo expresamos con esa misa, o se lo expresa a todos, se lo expresamos. Y también hay el desfile, darle la oportunidad a los niños para que se muestren con su polera que van a presentar ese día, o sea, la polera del 1 de mayo, que la lucen con mucho orgullo. Y también pues las palabras de circunstancias del presidente Rolly Aguilera Gasser, de Rolito, que tan cariñosamente todo mundo le decimos, y también las personas presentes, las autoridades que nos acompañan año tras año, que están pues en ese momento realzando nuestro acto, que es tan especial para nosotros.
Muy bien, esto ha sido las palabras del profe Ciro dándonos las actividades que se realizarán en la Academia Tawichi y por supuesto los esperamos que todos sean bienvenidos y gracias al profe Ciro por la entrevista, ¿no?